El cura obrero, el predicador incómodo, el que siempre estuvo ahí, junto al pueblo. Amaba a Jesús, pero también amaba mucho a la gente y tenía que estar también con ellos. Una cercanía tan especial que hacía que todo el mundo se sentía amigo y amiga de Mariano. Y nos pertenecía, que nos amáramos todos y que para él no importaba ni narcos, ni drogadictos, ni gente de cualquier partido, gente que no conocía, los de la calle, todos se sentían amigos de Mariano, así como de Jesús. Mariano Puga Concha nació el 25 de abril de 1931 en Santiago. Hijo de una familia de clase alta, estudió en el Colegio Grange, uno de los más exclusivos de Chile. Luego entró a arquitectura en la Universidad Católica y en términos materiales lo tuvo todo. Pero él no necesitaba nada de eso. Mariano llegó aquí a La Legua. Él tenía la Penélope. Chiquillos, consígame un sitio porque necesito poner la Penélope. ¿Quién era la Penélope? Era una rancha que tenía él. No le puedo decir media agua, porque media agua es... Una media agua, este era una rancha. El techo era el zinc pelado. Mariano, cuando joven, sufrió un cáncer. Él quedó con un pulmón. Entonces, todos, cuando nos enteramos, queríamos cuidarlo. Y la gente insistía, insistía. Yo, en tres ocasiones, fui a hablar con él. Yo decía, por favor, Mariano, ¿por qué nos permite de que compremos Chelwan y le forremos por dentro? Nada más que con Chelwan. Y arriba le pongamos unas tablas de cielo, porque el zinc se mojaba, caían las gotas. La tercera vez que fui me dijo, siéntate, Nelita, siéntate, ya. ¿Sabís, Nelita, te voy a pedir un favor? Le digo, ¿qué será, Mariano? Yo al tiro, porque sí, claro, de todas maneras. Déjate de huearme. Me dijo, ¿quién creéis vos que el Mariano Puga? Un pobre huevón. El apodo de cura obrero no es porque sí. El cura Puga trabajó como minero en Chuquicamata, como albañil, pintor y también como pioneta de una fábrica en Villa Francia. Cuando a mí me echaron, el año 74, ya metió la política, estará diciendo algo. Su férrea lucha por los derechos humanos tampoco es solo en defensa de otros. También es porque lo vivió en carne propia. A su violento paso por Villa Grimaldi en 1974 se sumarían luego otras 7 detenciones por parte de la represión en dictadura. Él luchó como un poblador más y por eso la gente le creyó, por eso todos le creímos y por eso fue tan peligroso para algunos, Mariano. Porque no era una pose ni era un momento, sino que era toda su vida eligió eso. Una vez lo mandó llamar Pinochet y dijo, bueno, ¿por qué eres así tú cuando, por qué estás haciendo, diciendo esto? Lo que, mire, usted nos enseñó ahí los cadetes que uno tenía que obedecer al jefe. Es mi jefe me está diciendo que haga esto, que diga esto, que quiere que le haga yo. Siempre estuvo acostumbrado a estar con los que sufren. Por lo tanto, cuando Mariano supo de que habían problemas dentro de la Iglesia Católica, él no tuvo ningún problema en levantar la voz. Y cuando levantó la voz, primero se acercó a las víctimas o las víctimas se acercaron a él. Y cuando se acercó a las víctimas, primero les creyó a las víctimas. A las víctimas de Escaradima siempre les creyó y estuvo con ellos. Nuestra capilla, Madre de los Apóstoles, era una capillita pequeña de madera. Toda esta parte de acá era una antigua casa de adobe que se estaba cayendo a pedazos, llena de ratones. Y cuando Mariano vino a ser el párroco de San Cayetano, en la primera capilla que quiso realizar era la de aquí de Legua Vieja. A principios de los 90 se instala en La Legua y ahí se queda 10 años trabajando, construye su iglesia y forma comunidad. Mariano se siente de esta capilla orgulloso, le encanta. Él la diseñó.
Nelly lo conoce desde esa época y recuerda sus aventuras junto a Mariano Puga. Lo otro hermoso que tenía es que no nos dejaba ni un domingo sin ir a lugares. Y nosotros, era muy poca la micro, que no teníamos plata. Entonces, él nos enseñó en las micros, nos lleva por, no sé, por 2.000, por 1.000, y llenábamos la micro. Pero nosotros nos llegábamos, por decir el Cerro San Cristóbal, nos llegábamos al Cerro San Cristóbal en el micro. A muchas cuadras antes nos hacía bajar, porque no era paseo turístico, era sacrificio por el Señor. Su vida de misionero transcurrió entre esta emblemática población, Chiloé y Villa Francia. Necesitamos más padres populares que digan la verdad. Este es contratado por mí, así que... Junto con la comunidad, siempre acordeón en mano, desarrolló un estilo de predicar muy propio, que incomodaba a los miembros más tradicionales de la Iglesia Católica, pero que mantenía a los vecinos muy cerca de la palabra de Dios. Le llamaba celebración. Una comunidad de barriada, es una comunidad popular que se funda, digamos, en dictadura también, donde está fundada con sangre. ¿Qué es lo que es distinto? Es hacer iglesia en medio del pueblo y para el pueblo, y una iglesia en salida. Aquí se le da la bienvenida a las personas que vienen por primera vez, ¿ya? Se les pregunta el nombre, se hace parte de la homilía, se contextualiza un poco antes de iniciar la celebración cuáles son los hechos importantes de la semana, y el sacerdote también, por ejemplo, se pone en la fila para comulgar. Entonces hay algunas cositas ahí un poco distintas. Además, lo veían vivir con mucha sencillez en una casa donada, con lo justo. Regalaba todo lo que él mismo recibía. Asimismo, abrigado con lo justo, recorría a pie las localidades más apartadas de la isla de Chiloé para llevar la misa a esas capillas históricas y a otros adultos mayores como él, nunca cansado, nunca con frío. Él es un cura que estaba en la calle. Y me voy a emocionar, ¿cachai? Era un cura que estaba con toda la gente, con todos los que lo necesitaban. Y si era a las 12 de la noche, con su ojota, en pleno invierno, tenía que ir a ver a una persona que había fallecido, ahí estaba él. Y él era el que nos incentivaba y nos daba fuerza para poder salir, y nosotros siempre lo acompañábamos. Este es parte del registro de sus últimas celebraciones. Hizo misa hasta que su salud lo permitió. No tiene la nariz respingada ni ojo celeste. No es cuico. Desde hace semanas en su comunidad La Minga, en Villa Francia, todo el que quiso pudo venir a acompañarlo. A él, a Mariano Puga, el vecino alto, el de pelo blanco. Porque ¿sabes lo que siento? Que él nos acompañó durante tantos años. Dejó su riqueza, dejó su barrio, qué sé yo, el barrio alto, la elite, ¿ya? Dejó por estar con el pueblo, estar con nosotros, y eso yo se lo agradezco. De verdad que se lo agradezco, que yo de verdad a Mariano le agradezco el hecho, lo agradezco primero que haya nacido, que haya vivido, y eso lo llevo en mi corazón. Junto a su comunidad, él mismo organizó la despedida y escogió a quienes hablarán en lo que quiso llamar su Pascua en Cristo. Yo creo que esta agonía tan larga de Mariano, porque sí, como estaba, era de un segundo para otro, para morirse. Yo creo que fue el regalo que le pudo dar al final Cristo, decirle, mira, para que te des cuenta lo que te quiere tu gente, porque tú eres uno de ellos. Él es más que un cura, es un amigo, un compañero. Es un revolucionario. A
las 5 de esta tarde comenzó a ser velado en Villa Francia para luego ser trasladado a la parroquia de San Francisco y finalmente a la fiesta de la resurrección en Villa Grimaldi, abierto a todo aquel que quiera despedirse con arte y con música del cura obrero.